¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Charla Táctica aquí en Futboleros 2.0. Les saluda Julio de Feudis en un día jueves en que tenemos mucha información muy buena. Vamos a compartir el programa junto a Daniela Ferradas, a Ricardo Montoya, a nuestro invitado Jean-Paul Cuadros, que en breve los voy a presentar. Como siempre, estamos en vivo, son las 9 y 10 de la noche, 9 y 10. Compartan la transmisión, dejen su like. Ustedes saben que lo que siempre queremos es llegar a la mayor cantidad de público. Y además, lean sus comentarios. Ustedes saben que son parte del panel de Charla Táctica. Tenemos un par de años en Futboleros 2.0, así que ustedes ya conocen un poco la dinámica del programa, ¿no? Este análisis de fútbol serio, buen debate, y la opinión de ustedes sirve como un disparador para nosotros, ¿no? Somos pocos conectados en este momento, poco a poco se va calentando la señal de YouTube. Somos 12 conectados. Primero, como siempre, dice Pablo de los Vanguardians. Saludos a todos y al papá de Barturén. Gracias, Pablo de los Vanguardians. Somos 12 conectados nada más en YouTube, así que se vaya calentando. En Twitter también estamos en vivo. Hay mucha gente ya también que se está conectando. Así que le damos la bienvenida a todos aquí a este programa de análisis y debate de fútbol. En un día que ha dejado muchas cosas, ¿no? En la U ya se suponía que tenían que presentar oficialmente a Yuriel Celi. El community manager del CM todavía no lo ha hecho, está ahí un poco está esperando de ansiedad por parte del hincha de la U por saber por qué no lo han presentado oficialmente o no lo han anunciado, mejor dicho, en la cuenta de Twitter, pero lo cierto es que ya hay un acuerdo con el Holt City, que fue el que le compró el pase a Manucci y a su vez lo ha prestado Universitario de Deportes, así que Yuriel Celi sería el último en integrarse a los trabajos de Universitario de Deportes. Algunos me dicen, no, pero ¿qué pasa con Roberto Siucho? Ese realmente va a ser el último. Pero lo que pasa es que Siucho ya está entrenando con el equipo hace un buen tiempo, ¿no? Entonces, Yuriel Celi sería el último en sumarse y sería, pues, la última contratación del cuadro que dirige Carlos Compagnucci. Pero además han habido muchas noticias. Habló Paolo Guerrero también en Racing, en conferencia de prensa. Se refirió a Alianza, se refirió a la selección peruana. Queremos compartir con ustedes esas declaraciones, analizarlas. No solamente eso, sino que ya saben ustedes que no se han brindado las garantías para que se lleve a cabo el fútbol profesional en su fecha número 2 este fin de semana. Por lo tanto, queda postergado nuevamente el inicio del campeonato. Hasta ahora se jugaría la fecha 3 el siguiente fin de semana, no este que viene. Y además, ustedes saben también que la medida cautelar que inicialmente hizo puso la federación en el Poder Judicial, ha tenido hoy día una variación. La variación indica, más que todo una variación, una aclaración, en el sentido de que la federación dice que para que algunos equipos tengan contrato con otros canales, quieran transmitir sus partidos, tienen que tener la autorización de la Federación Peruana de Fútbol. Hicieron esta variación, esta aclaración, porque hay clubes como Universitario, como Manucci, por ejemplo, entre otros, que todavía tenían contratos con el consorcio y había sido medio ambiguo esa medida cautelar inicial, ¿no? Pero vamos a comentarlo con ustedes. También salieron comunicados de la Comisión de Licencias quitándole 8 puntos a Sportboys. Ya salió un comunicado de Cucho diciendo, ojo, ya le quitaron 8 puntos a Boys. Nosotros tenemos que jugar Liga 1, no a Boys. Boys, por supuesto, tiene la potestad de apelar. También le han quitado la licencia a la Municipal de Binacional, con lo cual no podrían empezar el campeonato. Un arroz con mango tremendo, ¿no? En lugar de hablar de fútbol, terminamos hablando de derechos, de temas legales, que parece que está cubriendo la cancha, ¿no? El papeleo está cubriendo el verde césped. Pero ya quiero escuchar a mis amigos y colegas. Empiezo con Ricardo Montoya. Querido Ricky, muy buenas noches. ¿Cómo te ha tratado el día? Especialmente bien, Julio. Estoy todavía convaleciente de este COVID pertinaz, ¿no? Que no me suelta. Pero contento porque Diego Elías... Este es un programa de fútbol, pero nos interesan todos los deportes. Diego Elías es peruano. Diego Elías acaba de coronarse campeón en el torneo de Nueva York, en el JP Morgan. Es un torneo Platinum, es como que alguien gane, como que un peruano gane en tenis, un Wimbledon, un Roland Garros. Es uno de los 5 torneos más importantes del squash. Además lo hizo de una manera categórica, le ganó a rivales que lo venían derrotando. Y lo curioso de esta historia es un deporte que sigo hace mucho y es un deportista al que admiro mucho. Me emociona porque es peruano, además con la bandana peruana, ahí se ve, si tú miras esto, tiene la bandana peruana en la... blanquirroja. Y por supuesto, orgullosísimos y contentos de que tener otro deportista. Tenemos a Kimberly García, sí. Pero después creo que el segundo más importante es Diego Elías, sin duda. Felicitaciones a Diego Elías, campeón del JP Morgan Tournament 2023,
un deportista peruano que logra este título, nos enorgullece. Ya la semana pasada habíamos sacado a pecho por Juanpi Varías, que hizo un partidazo también en el Australian Open frente a Zverev, y ahora esta alegría con Diego Elías, así que ojalá que sigan por este mismo camino los deportistas nacionales. Ahora voy a pasar a saludar a Daniela Ferradas. ¿Cómo estás, querida Dani? Muy buenas noches, bienvenida a Charla Táctica. ¿Con qué noticia quieres arrancar tu participación? ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Ahora sí, perfecto, ahora sí me pueden ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Ricky? Y como lo habías mencionado tú, antes de que entre con una noticia, hoy tenemos un invitado, tenemos a Jean Paul con nosotros, y va a ser un súper gusto tenerlo aquí. Arranco mi participación con algo súper puntual. Yo me esperaba que hoy día, a las 7:24 de la noche, presenten a Yuriel Celi. Yo dije, ok, como es una muy buena costumbre, podría ser que lo presenten a esa hora, pero no. Así que voy a esperar mañana a las 7:24 a ver si también lo hacen. Ojalá que si lo hacen más temprano también no me molesto, ¿no? Ya es hora de que, después de tanto pelear, tengan tal cual a Celi. Ojo, estaba poniendo mi dedo en el banner para decirle al productor que está mal escrito táctica, así que empecemos con el pie derecho y sácala, cámbiala y actualízala. Bueno, ahora sí hoy ya tengo el placer de contar con un panel realmente espectacular. Yo considero a Ricardo Montoya un gran analista de fútbol y de otros deportes, además una pluma espectacular. Lo he leído mucho en El Comercio, en su programa también, Conversaciones desde la Grada, así que es un lujo al que ya estamos más o menos acostumbrados, porque tenemos a Ricky ya por segundo año, pero ahora me voy a dar otro gusto, y además, por supuesto, a nuestra bella Dani, una de las periodistas, aunque ella no se considera periodista, pero digamos una comunicadora en pleno ascenso, en pleno crecimiento, dejando siempre muy buenos comentarios y teniendo muy buena sintonía con el público. Pero además, cuando Ricky está jugando con los backgrounds y no sabe cuál ponerse, y no se sabe que su computadora todavía no le da para poner background, así que regresa nomás a lo natural, mi querido Ricky. Ya, tiene que tener. Voy a saludar a Jean-Paul Cuadros, a quien también considero un periodista deportivo top en el Perú. Me encantan sus reportajes, sus trabajos de investigación. El hombre se zambulle en los archivos de América Televisión, siempre con muy buena información en su cuenta de Twitter, en el programa de radio que tenía Barrio Fútbol, también lo escuchaba muy seguido, y ahora nos damos el gusto de tenerlo en el programa. Querido Jean-Paul, muy buenas noches, bienvenido a Charla Táctica, ¿cómo estás? Hola, Julito, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Ricardo, Dani, un gusto siempre estar con ustedes. Perdón la demora por el ingreso. Comentaba a Julito que venía de la playa, hoy me dieron libre, así que me vine de la playa, y bueno, el tráfico siempre que ha sido aterrador para variar, así que nos ha permitido estar a tiempo, pero bueno, cumpliendo siempre y en la compañía de ustedes. Hablaban de Celi, y la verdad es que ojalá valga la pena la espera de la U para tener a un jugador que pueda ser el nexo, que pueda ser el comunicador de las jugadas más importantes de la U en el año. Y creo que... Mira, yo tengo mis dudas sobre Celi, en realidad. Ya lo vamos a comentar. Y en el caso de Paolo, que es algo que me alegra por Paolo, porque creo que finalmente él buscó un lugar en el mundo para cerrar su carrera. Creo que va a ser Argentina. No sé si finalmente sea Alianza, porque... No sé si José Bellina, que es el director deportivo, gerente deportivo de Alianza, hoy le abra los brazos el próximo año. Si hoy no se los abrió, no creo que el próximo año se los abra. Así que creo que Paolo va a terminar su carrera en Racing. Y creo que es un lugar bonito para él. Argentina es un escenario propicio para un deportista de su trayectoria. Ojalá que la rodilla no lo traicione y que haga muchos goles en Argentina. Eso es lo que le deseo a un jugador que nos ha regalado tantas alegrías, que es un jugador ídolo del fútbol peruano, y más allá de que en el último año no le ha ido bien, me parece que no está de más desearle las mejores oportunidades en lo que resta de su carrera, ¿no? Así que, gracias, Jean-Paul, tu mensaje, tu audio está llegando muy claro, sin embargo, tu señal de video se nos está congelando por momentos, así que no sé si es un tema de conexión, esperemos que pueda mejorarse, pero de todas maneras es una felicidad contar contigo, hermano. Ustedes saben que Jean-Paul, además de la admiración que le tengo, es un amigo personal, ha estado por acá en Estados Unidos, nos hemos reunido en un par de oportunidades, así que el mayor de los respetos y la alegría y el lujo de tenerlo. Somos 37 conectados nada más en YouTube, poquito a poquito está sumándose la gente, así que los invito a compartir
la transmisión, a dejar su like, que es fundamental. Veo que ya habló Pablo de los Bagliardigans, Alonso Salinas. En breve vamos a leer los comentarios de toda la gente que se vaya conectando. Dani, si tú quieres meterte al chat de YouTube, yo también a veces me meto y ahí me pongo a hablar con la gente como para animarla a que esté con nosotros. Creo que sí. Pero bueno, empecemos hablando de Yuriel Celi. Dani bien decía que se esperaba que lo presenten a Yuriel Celi como nuevo jugador de Universitario. Decía Jean-Paul Cuadros que tiene dudas con respecto de Celi, ¿no? Acá no vamos a poner en tela de juicio la calidad que tiene en su pie izquierdo. Creo que tiene un talento en ese, una técnica depurada en ese pie izquierdo. Pega potente, fricciona, tiene fuerza. Por ahí no es tan rápido. Y quizás en el último tiempo en Manucci, un equipo que no tuvo una buena campaña, no brilló. Pero pocos fueron los que brillaron en Manucci, ¿no? Ni siquiera el propio José Riviera, que también viene de ese equipo, tuvo un año tan, tan destacado, ¿no? Porque el equipo proponía poco y le costó entrar en el campeonato. Entonces, ¿qué opina Ricardo Montoya de este jale Universitario, Yuriel Celi? ¿Dónde crees que podría jugar? ¿Qué le puede aportar a la U? Yo me expresé mis dudas, coincidía con Jean-Paul respecto a lo que podía aportarle en su momento Celi a la U, pero hay que reconocerle toda la intención de querer jugar en un equipo. Entonces, cuando un jugador está motivado, la cuestión es distinta. Él siento que tiene una motivación diferente y especial. Si es que no rinde en la U, tiene que preocuparse, porque él realmente ha hecho todo lo que está a su alcance para jugar en la U. Él entró en rebeldía en algún momento, cosa que fue discutida inclusive en este programa, y se quedó un tiempo sin jugar y al final él yo quiero ir a la U y ha perseverado en su intención. Y entonces yo la última imagen que tengo de Yuriel Celi fue con la selección, el poquito rato que jugó contra Bolivia, y lo hizo muy bien, y lo hizo además por un costado jugando extremo, lo hizo muy bien, entró con toda la intención de demostrar que es un futbolista diferente. Futbolista que necesita estar a plenitud física, pero también es cierto, y acá en el mismo programa se cuestionó cuál es realmente su verdadera posición, porque a veces da la sensación de que no es naturalmente un extremo, que podría jugar de 9, que podría ser 5, 10 no es demasiado lento para, entonces es interior, es volante de primera línea. Hay que definir eso, y eso es fundamental para que su rendimiento sea óptimo. De nuevo, para resumirla, está motivado, tiene pegada, tiene rebeldía, tiene carácter deportivo, es un jugador que no arruga, puede sumarle Universitario de Deportes en la medida que encuentre en su posición adecuada. De acuerdo con Ricardo Montoya, buen análisis sobre lo que puede dar Yuriel Celi. Dani, ¿te preocupa el tema de la disciplina? Acuérdate que tuvo un problema disciplinario muy fuerte cuando lo encontraron con Brian Reign, incluso sí, con un arma por medio, ¿no? Incluso le dicen ahora una chapa, un sobrenombre. Claro, poco favorable, digamos, para su carrera, el pistolero Yuriel Celi. Mira, a mí también me preocupa un poco bastante el tema de la indisciplina, porque hay que ser sinceros, Celi es un jugador súper joven, pero ¿qué es lo que pasa? Por más que seas joven, si la disciplina no te va a acompañar, por más talentoso que seas, no vas a llegar muy lejos. O quizás no vas a llegar tan lejos como quisieras. Ejemplos hay muchos, en el fútbol internacional y en el fútbol peruano tenemos también. Entonces la idea es que si Celi está llegando a un equipo tan grande como Universitario, es que pueda hacer las cosas bien, y sobre todo, veía, por ejemplo, me mostraron hoy día una foto donde él salía de muy pequeño, en el año 2015, en el Monumental, jugando con Cantolao, y ponía otra cosa Monumental. Quizá hay cariño por ese lado, no sé si habrá por ahí... Sí, la mandé por el grupo de Charla Táctica, por eso justo... Sebastián, ponle esa foto a la que hace referencia, Dani. Queremos ver a Yuriel Celi en el 2015 en el Monumental, con camiseta de Cantolao, me parece, ¿no? Ponla para verlo a Yuriel en esos años, a ver. Y con el mensaje que dejaba, ¿no? Esto es 2 años antes nada más de la... No, 4 años antes de la buena actuación que tuvo con la 17, ¿no? Claro, ahí fue cuando se le da a conocer. Pero... Ahí está, mira. Pues ahí está. Bueno, no, yo no sé... Personalmente no sé si él será hincha de Universitario,
pero bueno, tener la oportunidad de ya a una buena edad, tener ese salto e ir hacia un club grande, no es una oportunidad que te sale todos los días. Ojo, así Sebastián, que... déjame la foto de Celi nomás un ratito más para seguir hablando sobre eso, por favor, dale, Dani, disculpa. Sí, así que solo para concluir, ojalá que se le vea tan motivado como de todas maneras debe haber estado cuando levantó esa copa. La U necesita esa motivación y además confían muchísimo en Celi. Han movido cielo y tierra por él y ahora tiene que demostrar por qué se movió cielo y tierra por él. Porque sí, si bien él se movió, la U también. O sea, la U también trató de ver todas las medidas posibles hasta que al final se fueron al préstamo con ese equipo turco, pero... hay interés por ambos lados, ahora es el momento, es el momento de la verdad. Hull City es equipo inglés, ¿no? Creo que es equipo inglés al final el que se hizo. Perdón, inglés. Bueno, ahí gracias Dani por la foto, ahí lo vemos a Gabriel Celi entonces en el año 2015 celebrando un campeonato con Cantolao. Él en ese momento pues tendría 13 años más o menos, ¿no? 12, 13 años. Y decía otra nota monumental, ¿no? No sabemos cuál es el hinchaje de Celi, pero bueno, este era Celi logrando un título en un campo donde va a jugar muchos partidos en esta temporada. Ponme los 11 probables de la U para este año y quiero ver la opinión de Gianpaolo al respecto, a ver dónde se puede ubicar a Yuriel Celi, ¿no? Si tienes listo los 11, señor productor, que además, Gianpaolo, te cuento que el señor productor es Sebastián Manrique, un apellido que usted le se va a familiar. ¿No es cierto? Cremita, lo conozco, claro. Claro, es hijo del buen Alex, además le ha seguido los pasos al papá, de acá nos está apoyando en la producción del programa, la verdad que muy bien con Sebastián, y bueno, en breve nos va a colocar los 11 de la U, para ver tuvo un paso por América, y ahí era su chapa era Cremita. ¿Cremita? Eso le digo Cremita. Ah, cremita, o sea que, claro. O sea, ya el hinchaje de nuestro productor ya lo está haciendo usted público, que es hincha de la U. Entonces. Entiendo que sí, y la verdad es que le mando un abrazo. ¿Qué pensará Sebastián del refuerzo de Celi? Ahí está. Mira, vamos a repasarlo rapidito. Sobre el lado izquierdo, el equipo titular, digamos que sería Carvalho, Corso, Riveros, Di Benedetto, Cabanillas, Ureña, Calcaterra, Quispe, a ver si Quispe se consolida, Urruti, Polo, Valera. Y en el equipo B, hay variantes, el hago, mira, mi querido Gianpaolo. Romero, Ancajima, Sarabia, o Guzmán y Luján, Bolívar, Murrugarra, o Barco, faltaría Barco ahí, Givin, Ocelli, Pérez Guedes, Zúcar, Herrera, Rivera o Siucho, ¿no? Creyendo que se va a concretar lo de Roberto Siucho. Ahí estamos colocando como interior por la derecha a Celi siendo zurdo, podría jugar también en el lado de Pérez Guedes, podría jugar como un extremo, podría meterse en el equipo A también si le va bien. ¿Dónde lo ve Gianpaolo Cuadros a Yuriel Celi? A ver, creo que el desarrollo de su carrera ha sido bastante volátil, ¿no? O sea, si yo lo ubicaría en un lugar de acuerdo a sus condiciones físicas, lo ubicaría siendo un interior como un mixto o en algún caso como un 10, ¿no? O sea, no lo veo como extremo, no es un jugador de ida y vuelta, no es un jugador que tenga, no sé, pues una acción individual que te pueda sacar un marcador y que te vaya hasta el córner para sacarte un centro rasante hacia atrás. O sea, no lo veo de esa manera. Lo veo más como un distribuidor, como un pasador, como un conector entre la defensa y el ataque, ¿no? Pero siento que Celi necesita, creo que ha sido en su carrera necesaria esta posibilidad. O sea, llegar a un equipo grande para que él demuestre. O sea, él ha estado en Cantolao, está en Manucci. Siento que siempre ha querido mostrarse más de lo que ha podido hacerlo. Y hoy, ya siendo jugador casi oficializado de la U, creo que es su gran opción de que él demuestre de qué está hecho, ¿no? O sea, de decir, ¿valgo la pena o no valgo la pena? O sea, si en la U no demuestra de qué está hecho, al menos en el torneo local, creo que sería ya, llegaría a un techo sus posibilidades de decirnos qué tan buen jugador puede ser. Porque para mí, al menos, que de hecho que las cuestiones futbolísticas van de la mano con lo personal. Y creo que dentro de lo personal, en el caso de Celi, al menos de lo que yo conozco, no ha estado bien rodeado hasta el momento. Ojalá que llegando a la U esa cuestión cambie. Uh-huh.
y definitivamente si el entorno social cambia para él, en la U puede dedicarse solamente a ver el aspecto futbolístico y a demostrar que tiene cualidades para rendir en la U. Uh-huh. Y si el tema social, personal, lo sigue influenciando en su vida profesional, no sé, yo creo que puede ser un albur. Ojalá no sea así, por el bien sobre todo de él, más que de la U, más que de la U, por él. Es un jugador de selección, además. Entonces, por ahí entraban mis dudas, por eso lo decía al comienzo, ¿no? La U ha hecho el esfuerzo, pero no solamente el esfuerzo de esperarlo como jugador, sino esperarlo como persona. Entonces, ojalá que rinde la U y que finalmente él nos enrostre aquellas dudas que tenemos sobre él y que finalmente pueda servir la U, ¿no? Ricardo, creo que debe ser la U. Sí, ahora voy a escuchar a Ricardo, tiene sus dudas razonables, Jean-Paul. Yo creo que lo de Celi en los últimos tiempos no ha sido bueno. Ha tenido problemas disciplinarios, pero yo creo que en la U han confiado en su talento, en su capacidad, cree que lo pueden potenciar, cree que lo pueden rodear bien y convertirlo en un jugador importante para el medio. Esa es la confianza que se tiene Barreto, que se tiene con Pañucci, y creo que están apuntando hacia eso. Ahora, Celi tiene que entender el esfuerzo que se ha hecho para que se logre esta operación. Esta es una oportunidad muy importante para él, porque lo está comprando un club de la segunda de Inglaterra, además que si hace una gran campaña con la U, lo llaman a la selección, incluso podría servirle como trampolín para ir para allá. Entonces, tiene que entender, Yuriel, lo que se está jugando, ¿no? Es algo muy, muy importante este momento de su carrera. Es joven, seguramente tendrá más oportunidades, pero este es el momento de demostrar. Quiero leer algunos comentarios y después voy con Ricardo Montoya, que tiene ganas de decir algo. César X, Yuriel es buen jugador. Si Compañucci le encuentra el puesto y lo trabaja bien, puede darle mucho al equipo, Celi, dice César. Y coincido, ¿no? Yo creo que en el medio campo, como un interior por la derecha o por la izquierda podría jugar. El tema es que en la U hay mucho. ¿A quién sientas, ¿no? Y quiero escuchar a Ricardo eso después. Andy Palomino, es un volante mixto. Él arrancó de mixto con el profe Teixeira, ¿de acuerdo? Es un volante mixto, pero que en los últimos tiempos no se terminó de definir, ¿no? Por lo menos es la sensación que tuvimos aquí. Gonzagol, exacto. Jean-Paul, es el momento para que... Exacto, Jean-Paul. Es el momento para que Celi demuestre que está capacitado para triunfar. De lo contrario, será jugador de equipo de media tabla. Totalmente de acuerdo. Blas, este año más que nunca juntos por las 27, dice. Ya aposté la herencia de mi abuela que este año sale campeón. Y dale O arriba a José Olaria, dice Blas. Un abrazo para ti. Siempre nos acompaña Blas, que siempre le pone la cuota de humor a sus comentarios. Vamos a leer los siguientes comentarios más adelante. Veo que hay algunos más, así que ya somos 53 conectados. Poquito a poquito, la gente de a poco, ¿no? Se va conectando. En Twitter somos otros tantos, así que, por supuesto, vayan sumándose. Ricky, ¿hay espacio para Celi en la U? ¿Será bueno? Y si es bueno y lo demuestra, aún siendo bueno, ¿puede jugar? Hay una salsa que dice, no hay cama para tanta gente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en el caso de Alianza, por ejemplo, no hay, puede pasar lo mismo que con la U. Salvo que Alianza ha comprado estrellas. Entonces, ¿cómo dejas sentado, por ejemplo, a Andrade en Alianza? Y en la U son parejos también en cuanto a jerarquía los jugadores que han llegado, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos que va a tener con los que te va a tener que lidiar con Pañucci es con hacer un camarín en el que hay una buena convivencia, porque no todos van a poder jugar. Como hemos visto, el equipo A y el equipo B de la U, en el equipo B inclusive hay B más, porque hay algunos jugadores que son suplentes del suplente y son jugadores de nombre, sí, ¿no? Entonces no va a ser fácil. Me encantó una palabra de Jean-Paul que tenía que ver con el hecho de que la U ha esperado no solo al jugador, sino a la persona. Y yo creo que Celi es un hombre inteligente. O sea, que ha tenido un entorno complicado, un entorno que también ese entorno complicado ha hecho que tenga algunas cosas, futbolísticamente hablando, interesantes, diferentes. Pero del otro lado, entiendo que él tiene que explotar definitivamente. Y no sé si solo tiene que ver con la voluntad, sino, o sea, a ver, estoy poniendo en tela de juicio el talento, ¿no? Él tiene que ratificar un talento que tenía a una edad determinada, donde era fuerte y donde se hacía sentir la pegada de Celi frente a los demás. Y ahora, ya con gente mayor, Celi tiene que trasladar esto a otro nivel. Manco.
Manco tenía una habilidad a determinada edad, ¿no? Y después, con el tiempo, no creció lo suficiente y, bueno, la conducta, etcétera, hizo que no llegara a explotar como tenía que explotar. Pero, don Jorge Barraza me llama, pero ahorita, ya. Y este, eso no, y eso complicó pues su evolución, ¿no? Y ojalá en el caso de Yuriel, por el bien del fútbol peruano, él pueda alcanzar el potencial que parecía tener cuando era más chico. Totalmente de acuerdo. Perdón, Julio, que te corte, pero, o sea, es cierto, ¿no? Lo que dice Ricardo, o sea, él no está llegando para ratificar un momento futbolístico claro en su carrera. No está llegando para eso. O sea, él no está llegando para reafirmar que es un jugador cualitativamente de un nivel alto. Él está llegando para construir. Él tiene que llegar a la U con perfil bajo, a decir, estoy aquí para aportar. Y a partir de este momento, este es mi grado cero y puedo llegar al nivel 10 en corto tiempo, que construya, que sea un jugador que, al que se le vea el esfuerzo para que llegue a un pico de rendimiento y que le sirva a la U, ¿no? Porque si él llega como estrella, como estelar, como el jugador prestado del fútbol inglés y termina... ¿Ha tenido esas poses? ¿Ha tenido esas poses, Celi, como para pensar que podría pecar de soberbia, cosas así? Bueno, yo creo que algo de eso ha habido en su carrera. Ya. Yo creo que el inicio. Y su entorno no ha contribuido a que sea un jugador mucho más centrado, mucho más, que vea un norte mucho más claro en lo que él pretende. Por eso digo, o sea, para mí, creo que el talento no le falta. El tema es que acá no solamente basta con el talento, basta también con la mentalidad. Una mentalidad que llegue a que se centre en triunfar, en comprometerse. Si el compromiso va de la mano con el talento, enhorabuena para la U. Por él también. De acuerdo, ojalá que le acompañe el compromiso. Sí, ahí está entonces lo que apunta Jean-Paul Cuadros, que es importante, ¿no? Ver que ahora se haya convertido en que la madurez haya llegado a su vida, que sea un jugador centrado, que sepa ser conducido por Compañucci, el comando técnico de la U, y que aporte con el talento que tiene. Si está enfocado, si se entrena bien, si está alejado de todos los problemas que ha tenido, le puede rendir a la U y la U está confiando en él. Y él tiene que entender que esta operación no ha sido fácil y esta es su gran oportunidad. Daniela, para cerrar el tema, Celi, ¿se quedó algo en el tintero que quieras añadir? Sí, yo creo que él ha pecado un poco de soberbio. Estoy diciendo bajo mi percepción, bajo mi óptica, creo que de más pequeño ha tenido estos roces un poco más de querer sobresalir, y creo que también eso, por ende, te hace tener una expectativa mayor. Yo recuerdo que hace unos años, cuando veía a Celi, yo dije, oye, este chico de verdad que parece que va a brillar más. Y finalmente, no, ha seguido un camino un poco más regular, y la U puede ser un trampolín para él. Más allá de que sea préstamo, y quién sabe, como decía, si regrese después al club que justamente lo ha prestado, también le conviene, porque, a ver, también me imagino que él va a querer regresar de todas maneras a la selección. O sea, ya volver a donde estaba, volver a tener al menos un poco más de protagonismo, y creo que la U le puede servir para ello. No obstante, tiene que ir acompañado, como lo mencionaban, de disciplina, de humildad, y también del compromiso que vaya a tener, porque es un compromiso muy grande estar en un equipo grande. Yo tengo además la sensación de que tiene que estar muy ligerito físicamente, porque cualquier equipo peruano, la selección, la U, el equipo en el que juegue, va a necesitar que sea un volante de área a área. ¿Ya viste qué le gusta a Compañucci? Equipos intensos, con ida y vuelta, box to box, como se dice en Europa. Un talentoso como Hernán Novik no pudo seguir en la U porque el hombre no juega con el freno de mano puesto, entonces tiene que, y sabemos que Celi no es un jugador rápido. Dani, ¿qué te parece si te encargas estos comentarios, por favor? Por supuesto. Roger Palomares nos dice, nos siguen acostumbrando en la U a que lleguen jugadores sin haber tenido una temporada previa buena, ni siquiera digo destacada, como Celi, Bolívar, Sarabia. Definitivamente los tiempos cambiaron. Yo no diría eso de Bolívar, más bien Bolívar fue uno de los que más me gustó. Perspectiva mía. Sí, tuvo una campaña importante, pero coincido en que Celi y Sarabia han tenido una campaña regular. Regular. Uriel Alexander Osorio Bravo nos dice, ¿pero no crees que al haber tanta gente por puesto, me imagino, crea competencia y va a sacar el 100 de cada jugador para ser titular?
Sí, eso también es verdad. Eso también es verdad, perfecto. La competencia va a mejorar el plantel, pero lo que decimos es, como dice la salsa de Ricardo, que no hay cama para tanta gente, son 11 los que juegan y la U tiene un plantel de cuántos que podrían jugar. La U tiene para armar, como hemos visto, equipo A y equipo B. Sí, me está. Justo. Sí, ¿lo leo yo, Ricky, o bueno, ya, Dale, lo leo dale, yo. lee por favor, Ricky. Roger Palomares nos dice, eres demasiado optimista respecto a Celi, Ricardo. Inteligencia, al menos para manejarse fuera de la cancha, aún no la ha demostrado. No estoy siendo optimista, de hecho, en el comentario anterior, porque Celi sonó en la voz hace tiempo, yo fui uno de los que se oponía, no se oponía directamente porque no es mi rol, pero a los que pensaba que Celi no había hecho méritos suficientes como para llegar a un grande. Lo sigo pensando. Lo que sí siento es que ha demostrado una intención y que esa intención para mí la quiero traducir en motivación y que alguien motivado definitivamente rinde más que alguien que no lo está. Y bueno, y Celi tenía un potencial. De repente, esa motivación hace que ese potencial se alcance. Siguiente comentario, Dani. Ahora sí, justo estaba esperando que me des el pase, no sabía si me iba a hablar. Roger Palomares nos dice, confirmen o nieguen si Racing el 2020 lo quería Celi para ya y el jugador no aceptó porque no quería moverse del Callao. Esa se la dejo a Jean Paul. Jean Paul. ¿Sabes Jean Paul o no? O sea, a ver, lo que en ese momento se conoció es que sí lo quería, pero lo quería a un costo, digamos, para Cantolao no era tan apetecible la transferencia, ¿no? Era prácticamente venderlo a costo cero y encima que hoy por hoy en Argentina, pues los sueldos están, por el tipo de cambio, no son tan suntuosos y es por eso que ni el jugador ni el club aceptaron. Eso es lo que se conoció. No sé qué Yo información tenga Ricky. tengo la información de que hubo un grupo de representantes que de alguna manera intervino, porque ellos no se iban a beneficiar, prácticamente era un pase de club a club, y los que manejaban a Celi no iban a ganar lo que esperaban ganar, y ellos boicotearon el pase, ¿no? Dijeron que lo iban a poner acá en Portugal, pasaron 2 años y recién ahora sale, ¿no? Yo creo que se le hubiera ganado mucho si hubiese jugado en reserva. De repente no tenía el nivel todavía, pero practicando en la reserva de Racing Club, me hubiera ido bien. Ahora, yo no estoy hablando mal de estos representantes, ¿sabes? Estoy diciendo que estos representantes, bueno, en ese momento Grupo le Ready. hicieron un daño, creo yo. No, no, no con la intención de, pero bueno. El grupo Ready, Ricardo, Jean Paul, Dani, es quien maneja a Yuriel Celi, donde está Elio Casareto y que tiene mucha experiencia como No, no, representante y del que es club. un muy buen representante, pero en ese caso particular, para mí, nada contra él, ¿verdad? Lo conozco y todo. Bueno, En ese caso todos particular. coincidimos en que tiene que ser es favorable para el jugador ir al extranjero, eso no queda ninguna duda porque se terminan formando mejor los chicos, pero Para también cualquier si jugador. el negocio para el club no da, también entendemos la posición del club, ¿no? Ellos tienen que ver también lo mejor en cuanto a la economía y para poder venderlo a un mejor postor, probablemente, ¿no? Un comentario más, Dani, y seguimos avanzando. Queremos hablar de Pablo Guerrero y muchos otros temas más para hablar en el programa. Mira que es un poquito cruel el comentario de Blas. Nos dice, pero Racing no es Once Machos FC, no es Unión Minas. ¿Por qué, Celi? ¿Por qué? Bueno, pero no tuvo que ver con Celi, según lo que están comentando acá tanto Ricardo como Jean Paul, ¿no? Fue una cuestión de representantes, de que no hubo una buena plata de por medio y no se pudo finalmente concretar. Pero bueno, esto es toda la información con respecto a Yuriel Celi. A las 9:44 de la Ojo, noche, te perdió diría dos Dani. años, ¿ah? Para mí perdió 2 años. Sí, lamentablemente sí. Quería Dani, a las 9:44 de la noche, el community manager de la U ya le dio ganas de trabajar, ya lo anunció, o todavía te están esperando ahí en Twitter. Siguen esperando, ¿no? Bueno, qué gran Es más, jugador. me da un poco de pena porque creo que el hincha tenía mucha expectativa. Bueno, pero no pasa nada, Dani, lo pueden presentar mañana, ¿no? Solo que sí hay bastante. Ustedes saben que. Es una cuestión inminente en realidad, ¿no? O sea, no, Usted sabe, Jean Paul, que el no hincha es de Alianza, de oficial. la U, se pone ansioso, ¿no? Anúncienlo ya, y bueno, estoy viendo la cuenta de la U y no hay nada todavía, así que bueno, esperar nomás a la hinchada Lo que de pasa es que Universidad. hoy digamos, los departamentos de comunicaciones en los clubes ya no simplemente hacen el anuncio, hacen el Photoshop, poniendo la Hacen camiseta. video.
al perfil del jugador, sino ya deciden llevarlo al estadio, hacer el videíto, el reel, ¿no? Sí. Hacer un trabajo ya más pormenorizado. Sí. Por eso que se demoran, ¿no? Porque esa cuestión demora, o sea, lo hacen en la mañana y por la tarde están editándolo y a las 5 o 6 de la tarde lo lanzan. Normalmente ocurre eso en el Perú, al menos. Claro, pero ya son las 9:40, pues entonces, ¿qué pasaba? Por repente no han tenido el tiempo necesario para hacerlo, ¿no? Tengo la información que ya estuvo en el estadio, ya pasaron los exámenes médicos, ya tienen el videíto, ahora te tienen que editar y ponerle su chicha bonita. El editor es un poco lento, de repente, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Falta tortuga, dice que está tomando sopa de tortuga. No maneja las nuevas tecnologías, el señor editor. Ricardo, la última. Parece Montoya, ¿no? No parece igualito. Sí, totalmente. Valera, estoy preocupado por Valera, porque le tienen que hacer, o sea, como se fue en una situación complicada, compleja, sí. Espinosa. Del equipo árabe. Sí. Entonces se le tiene que hacer un... obviamente van a demorar en mandar el transfer. Sí. O sea, si te has peleado, obviamente van a demorar en mandar el transfer. Lo que la U está esperando... Tiene que hacer un transfer temporal, pero toma tiempo. Eso. O sea, toma la tiempo hacer un transfer temporal. O sea, tiene que comprobar que efectivamente hubo falta de pago, ¿no es cierto? Por el club, la FIFA está diciendo que siempre se le pagó, el jugador dice que nunca se le pagó, la FIFA tiene que hacer sus averiguaciones, y si descubren que realmente no existió la falta de pago, te dan un transfer temporal, ¿no? Si el club de origen no lo quiere emitir. De hecho, ya este club Alfate ya presentó un nuevo jugador, que es Tello, un español de Barcelona, como supuestamente, ¿no? Para reemplazar a Valera. A Valera. Vamos a ver finalmente qué pasa con esta situación de Ale Valera. Recuerde que también Tarzán Riveros, Williams Riveros, el nuevo central de Universitario, ya lo habíamos comentado el día martes. Bueno, señores, Paolo Guerrero, ya hablamos un poquito de Paolo Guerrero el martes, pero brindó unas declaraciones interesantes. Si mi selección me necesita, voy a estar. Fue lo que dijo Paolo Guerrero hoy en conferencia de prensa al lado del mago Rubén Capria, gerente deportivo de la Academia. Yo sé, el señor Jean Paul Cuadros, como muchos periodistas, me incluyo, somos admiradores de la carrera de Paolo, pero también hay que reconocer que a los 39 años ya no es el mismo jugador de hace 3 o 4 años o más. ¿Tiene lugar, tiene espacio Paolo Guerrero en la selección si se pone a punto, mi querido Jean Paul? Ese es otro tema, ¿no? Ese es el tema de otra conversación. Primero hay que preguntarnos si tiene espacio en Racing. También. No, primero. Y creo que en la medida de que él se ponga a punto, que las lesiones no lo traicionen, creo que lo va a tener. Después veremos el tema de... Yo la verdad no creo que Reynoso lo convoque. ¿No crees? Si juega. Porque yo veo a Reynoso como un técnico más proyectista, ¿no? Como un técnico que visiona mucho lo que puede pasar en 2, 3 años de aquí en más. Y creo que en esos planes no lo veo, no veo incluyéndolo a Paolo Guerrero, ¿no? O sea, no veo diciendo Paolo Guerrero en el último tramo de la eliminatoria siguiente me va a servir. Creo que no lo está viendo de esa manera. Pero bueno, si en algún momento le puede servir y si Paolo está jugando, bacán. O sea, si de repente la Paola se lesionó y Valera no está, etcétera, y Ormeño está sin fútbol, y Paolo está haciendo un par de goles allá en Racing un fin de semana, lo convoca y le sirve bacán. O sea, eso no se descarta para nada. Pero sostenidamente en la selección no lo veo. Yo no lo veo. Y según el pensamiento de Reynoso, tampoco creo que lo pueda tener o no lo pueda conseguir de esa manera. Ahora bien, en el caso ya más personal de Paolo, mis felicitaciones para Paolo. Claro. O sea, un jugador de 39 años, con lo poco que jugó el año pasado, que ha venido de tumbo en tumbo, porque, a ver, el mejor momento de Paolo seguramente fue, el último mejor momento de Paolo fue en la selección Copa América, 2019. Antes del repechaje, Claro, claro, mucho antes. ¿No? Antes del repechaje, ¿no? Después... Espera, estás hablando del repechaje con Nueva Zelanda. Exactamente. Ah, yo pensé que te referías el último con Australia. Porque hay que recordar que él se lesiona en el 2000. Porque claro, pero la Copa América del 19 fue buena de Paolo, ¿no? Creo que fue igual también. Pero él firma por Inter y justo la medida cautelar que le había dado la FIFA se cae. Finalmente tiene que cumplir su sanción.
en el 2020, tiene la lesión con... Se, viene la pandemia, empieza a jugar, en agosto de 2020 se lesiona, y después tiene un tramo largo de recuperación, vuelve, no hace una buena temporada, el Inter no le renueva, se vuelve a lesionar, juega por Abahí, juega 10 partidos, un equipo que no tiene la vocación ofensiva que él necesitaba para poder tener más chances de gol. Entonces, los últimos 3-4 años para Polo no han sido buenos. Desde la pandemia, lesiones, etc. Yo creo que ahora, ya ojalá que con una lesión que esperemos esté en el olvido, un equipo que sí realmente es más protagonista en su liga, Paolo tenga las opciones para que él confirme que todavía está vigente. Si lo hace, bien por él. Bien por él. Yo no le deseo lo malo. La gente dice, oye, te debiste retirar en Alianza el año pasado para ya olvidarte del fútbol. Pero es una decisión. O sea, la gente habla con el periódico el lunes, ¿no? O sea, finalmente cada uno toma una decisión en su vida y cada decisión que uno tome siempre involucra un riesgo. Sí. Él tomó una decisión de riesgo al irse a Brasil. Que si le salía bien, de repente lo estaríamos aplaudiendo. No le salió bien. Pero bueno, valoro que se haya ido ahora a Racing y que haya conseguido su opción. Ojalá que las lesiones, reitero, no lo traiciones para que él pueda hacer su mejor temporada. Gracias, Jean-Paul Cuadros, periodista de América Televisión, un amigo también de la casa, acompañándonos en Charla Táctica en el programa de hoy, jueves. Quiero escuchar ahora a Daniela con respecto a Paolo Guerrero. Jean-Paul cree que Reynoso de entrada no va a ser una prioridad para él, porque yo coincido con Jean-Paul en esta parte, de acuerdo, en que Juan mira más un proyecto a futuro, y sabiendo que Paolo contra 39 años de futuro no puede pensar en él, en una eventual clasificación mundial no va a poder contar con él de plano. Entonces, de momento Guerrero no tendría lugar en la selección a menos que se presenten algunas vicisitudes, como alguna lesión importante de alguno de nuestros nueve. Daniela. Mira, yo también opino exactamente igual que Jean-Paul, y algo que quería justamente apuntar es, Reynoso se nota de que va a apostar por chicos más jóvenes, sobre todo por el ritmo, ¿no? Él, en muchos casos se ha hablado del ritmo que quiere tener Reynoso, un juego mucho más rápido, mucho más de toca, pasa, toca, pasa, toca, pasa, no tan táctico como el que estamos acostumbrados. Nosotros tendemos a ser un poquito más lentos, tratar de tener a veces incluso más la pelota. Más de elaborar el juego, sí. Claro. Como le decía, jugar un poco más bonito. Lo que Reynoso quiere es intensidad. Dudo mucho de que Paolo Guerrero ahora vaya a poder, o sea, sí sé que en Racing se va a jugar con intensidad, pero dudo que vaya a estar entre los planes de Reynoso por eso mismo, porque va a estar como que toca, pasa, toca, pasa, toca, pasa. Ya también los años pesan, y es más, como decía bien Jean por el inicio, ya con eso cierro, es si es que Paolo va a tener minutos en Racing, ¿qué tendrá? ¿15 minutos? Hay que ver, ¿no? En principio le ha dicho que tiene que ponerse bien físicamente porque en Abahí, en el club donde estuvo el año pasado, jugó a la semana de haber llegado, sin hacer una pretemporada. Entonces ahora él quiere ponerse bien para estar a la orden de Fernando Gago. Sabemos que el nuevo titular en Racing es Maxi Romero y que por ahí a Pablo le va a tocar ir ganándose un lugar y aprovechando los minutos que le dé Fernando Gago. Dime algo más de Pablo Guerrero, mi querido Ricardo, que además dijo, además del tema de la selección, con Alianza hablé dos veces, en enero del 22 y febrero de 2022. Allí les dije yo que no podía jugar y nunca más volví a hablar con Alianza. ¿Será cierto eso? Porque yo creo que a mitad de temporada para el clausura 22 hubo un interés de que Paolo llegue a Tienda Íntima, Ricardo. Es difícil especular respecto a eso, o sea, no sabemos lo que ha trascendido, y porque el mismo Paolo dijo, con otros sí, esa es la excepción, y conmigo no. Y uno a partir de allí, y es lo que es el rumor, es que se... ¿La excepción cuál? ¿La de Farfán? Claro. Le hicieron un contrato a Farfán, y cuando Farfán se lesiona, Farfán siguió cobrando. Entonces, Paolo pensó, yo quiero un contrato similar. Y la cláusula decía, no, si te pasa algo, no te pagamos. Eso es lo que ha trascendido, y eso es lo que pasa. Ahora, tú me preguntabas el otro día y habías orquestado, y muy bien, un argumento respecto a que pensabas que Paolo, básicamente lo mismo que ha dicho Jean-Paul ahora, no le iba a ir bien en Racing, que podía no irle bien en Racing teniendo en cuenta su pasado reciente. Sí.
Y me preguntabas, bueno, pero ¿y Racing hace bien tratando a Paolo? Y yo dije que sí. Y mira, porque Racing aún así, tú me dices, pero ¿cómo? Si hay algo más, que tiene un solo delantero, se le lesiona. No, bueno, me puse a revisar, obviamente, porque después de eso había que buscar, ¿no? Uh-huh. No, Racing tiene delanteros. Está Carbonero, está Reniero, está Maxi Romero. Entonces, Maxi Romero es el titular. Ah, por eso. Entonces, en ese, el Paolo viene a sumar, viene a pelear un lugar y a ser uno más. Y tiene una espalda que le permite, es una apuesta, es un riesgo calculado de Racing. El riesgo realmente se lo corre Paolo. O sea, Racing con Paolo no está arriesgando, teniendo en cuenta que tiene otros jugadores allí, ¿no? Entonces, yo espero que Paolo, por supuesto, se retire como él soñó retirarse, ¿no? En Racing han jugado varios peruanos, ha jugado Galicchio, ha jugado Ramón Mifflin, o Tito Drago y Jacinto Villalba, a lo mejor si era Jacinto Villalba alguna vez. O sea, y esta es la segunda vez que jugó un peruano. El último Ramón, que incluso lo mencionaron en la conferencia de prensa. No, Ramón no. Galicchio. 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 Tyson jugó en Mala. No fue bien. Lo llevó Capa. Sí, claro. Sí. Entonces, no, bueno, y perdón, Ricardo, que te corte, pero lo mejor para Racing es que contrata un jugador que además es de bajo precio, ¿no? O sea, yo no creo que hoy Paolo esté ganando lo que ganaba en Brasil. No, yo creo que se gana 10 mil dólares. Tenemos esto, y si quieres ganar más, tienes que jugar. Si no juegas, lamentablemente no puedo pagarte. Que está bien, o sea, no, es como cualquier club serio que se cubre en ese sentido. Y si, por ejemplo, en Alianza cometieron ese error con Farfán, creo error, no por el primer año, sino por el segundo más bien, sabiendo cómo estaba Jefferson, no lo quisieron volver a cometer, ¿no? Y sobre todo considerando las críticas que le llegaron a Alianza por ese segundo año de contrato de Farfán, donde jugó prácticamente que 3 partidos, jugó sumando todos sus minutos, habrá jugado 90, no lo sé, de repente menos. No, menos. Entonces, obviamente, esa chancada a la dirigencia, a la parte deportiva, no quería volver a repetirla con Guerrero, ¿no? Considerando cómo estaba. Pero bueno, Racing se corre el riesgo, entre comillas, pero también toma las precauciones. Así es. Es diferente el riesgo que corrió Alianza con Jefferson, que le pagaba 50 mil al mes, y para un club peruano es un platal, y probablemente fue el contrato más costoso de la historia del fútbol peruano, y mira cómo terminó resultando. Y el Racing, es un equipo grande, toma sus precauciones. Yo sí dije en el programa anterior que el presente de Paolo Guerrero y la edad de Paolo Guerrero no daban para que sea contratado por un equipo grande, por un equipo que pelea campeonato, que seguramente tiene aspiraciones de llegar lejos en la Copa Libertadores. Sigo pensando lo mismo. Yo admiro la carrera de Paolo Guerrero, es el gran goleador de la selección, histórico de la selección, pero lo que ha hecho en los últimos 3 años no da para que vaya un grande de la Argentina. No da, para mí. Después el tiempo dirá, el tiempo, por supuesto, uno no es acá el dueño absoluto de la verdad, puedo estar equivocado. Ahora, Ricardo me dijo, ¿pero qué? ¿Por 10 mil dólares no podrías contratarlo? Bueno, 10 mil más cumplimiento de objetivos, etcétera. No, pero si no rinde, van a ser 10 mil nada más. Al final se ocupa una plaza extranjera que podría haber sido utilizado con otro jugador, ya se verá quién tuvo la razón o no y quién corrió más riesgo o no. Yo creo que probablemente es más riesgo para... Sin duda. Para Paolo, ¿no? Para Paolo. Pero de todas maneras, para un equipo grande, el presidente de Paolo no daba. Bien, comentarios, Dani, ¿qué te parece? Leemos unos cuantos comentarios y seguimos avanzando con los temas. Vamos a leer, sí. Es una apuesta misteriosa lo de Paolo. ¿Qué te parece si cada comentario que necesite una respuesta, si hay una pregunta, vas tocando con cada uno de nosotros, Dani? Así lo hacemos más dinámico. Okay. Sí. Perfecto. Vamos. Ahora con vos, sí. Uriel nos dice: Paolo prefirió ganar menos en Racing que venir a Alianza y pasar Roche en la Libertadores. No creo, yo creo que Alianza no va a ser Roche en la Libertadores. No, pero en Alianza no lo quisieron, ¿no? ¿No? Y no lo necesitan ahora en Alianza, porque tienen ya, ¿no? ¿No? 3 nueves. Tienen suficiente, creo yo. Seiya Pegasus oficial nos dicen: Paolo ya fue en la selección. Necesitamos sangre nueva en la Sele y yo lo apoyo. Yo lo apoyo, dice Dan. Está bien, está el Seiya Pegasus. O sea, lo enterró
Dani en la, a Paolo de selección, lo enterró. Definitivamente. Es que ya, o sea, bueno, me extendería un montón, pero me dio pena de que nada, que su carrera no termine de la mejor, o sea, como él quería. Creo que él quería algo mejor, pero al menos ya sea un equipo grande. Sí, exactamente eso. Me habría dado no sé si la palabra es pena, pero me habría dado un sentimiento, una sensación nostálgica, negativa, si Paolo no habría terminado un equipo de bien su carrera. Claro. Por todo lo que ha hecho, por todo lo que dio en sus 20 y pico años de trayectoria, ¿no? O sea, si Paolo de repente si un equipo no lo habría querido y simplemente se hubiera retirado en la sombra. O si tuvo, o si tuviera que haber jugado un equipo de segunda división de Brasil, de repente que le pagara algo y sin mayor, sin objetivos de por medio grandes. ¿Sabes qué creo? Sí. Y cortito lo digo, en Brasil ya han visto mucho de Paolo, como 10 años, 11 años continuos en Paolo, y los últimos no han sido buenos. Y en Argentina se genera una expectativa mucho más grande porque nunca ha estado en la Liga Argentina. Entonces, en Argentina, en la conferencia de prensa, los periodistas hablaban de la jerarquía que le va a dar Paolo al equipo, de todo lo que le puede sumar al plantel. Rubén Capre tenía unas palabras de elogio para Paolo. Todo lo nuevo siempre genera más expectativa, ¿me explico? En Brasil era como que ya se conocía mucho de Paolo, y en Argentina es un Paolo Guerrero al fútbol argentino. Es otra expectativa. Y el mago Capria fue clave. Fue claro. Clave. Y ese contacto en Argentina no habría existido, de repente Paolo tampoco habría llegado a Argentina. La verdad. Sí. Medido Paolo, sin exagerar las promesas, muy bien. O sea, declarando estuvo muy bien. Cuando Paolo quiere ser cálido, es cálido. Sí. Estuvo amable. Sí. Muy bien estuvo. ¿Qué le vas a dar? Y no dijo, le voy a dar gol, no dijo nada. Y está muy bien, porque no es el momento de decir cosas. Ahora, ¿qué ha pasado, Dani, con el look de Paolo Guerrero, que siempre fue medio homosexual? No se ha dejado su pelo crepito, como la mamá está medio, ¿no? Crespadito. No, pero un look retro. De verdad, yo siento que es un look retro porque ya no ves a jugadores con ese peinado, ¿no? Retro, original, no es el Paolo Guerrero. Hemos visto varias facetas de Paolo Guerrero, incluso hasta con dreads, creo que lo hemos visto. Claro, muchas cosas. Pero creo que es el mismo look de cuando Paolo está en su momento más complicado por la sanción de la FIFA y el TAS, ¿no? Cuando él regresa, yo recuerdo, cuando llega con Edwin Oviedo a la concentración de Perú previo al Mundial, ¿sí? Cuando lo perdonan, también vuelve con ese look. O sea, creo que es un look de incertidumbre, ¿no? Es un look de... ¿no? De la barbita, el bigotito, todo cambió en Paolo, está bien. En el cilindro, ¿no? Qué lindo estadio. ¿Quién ha estado en el cilindro? Yo he estado, ¿no? ¿Tú has estado, mi querido Jean Paul? No. No tenía chance. Tampoco Dani, ¿no? Bueno, yo sí estuve... Ah, no, sí estuve en el cilindro. Estuve en el cilindro viendo, curiosamente... He comido pollo en el cilindro, además, pero en el cilindro... Yo también, Jean Paul es de mi team. Sí, estuve viendo un Boca Independiente en el cilindro. Por alguna razón, sí, Independiente, o sea, Racing le prestó el estadio. Claro, porque Independiente estaba actualizando, refaccionando el Estadio Libertadores de América, ¿no? Entonces se fue a jugar a cancha de Racing un buen tiempo. Ganó Boca 2-1. Yo fui un Racing 3 River 1 año 2006. Pasarelli y Mostaza Merlo eran los entrenadores de ambos equipos. En fin, ese fue el momento de la historia del cilindro y del peinado de Paolo Guerrero, que llega a ustedes gracias a DoradoBet, doradobet.com. Aquí se juega. Ese año campeona Racing, ¿no? ¿El cuál? El que tú dices Racing 3. No, esa fue la segunda etapa de Mostaza en 2006. En el 2001 fue que la primera etapa de Mostaza, que ahí campeona, ¿no? Con la Chanchi Esteves, con lo Edgeborg, con Maceratesi, con el polaco Bastia, con Campagnolo, guay, todos los jugadores. En fin. En ese 2006 estaba Graciani, estaba Facundo Sábal. El lagarto Fleitas. Jugaba en ese equipo Gonzalo Vergesio y Facundo Sábal, año 2006 en Racing. No, en el primero, o sea, digo el primero. El primero, yo estaba hablando del que fui. Claro, buen equipo. Campeonó después de un montón de años, del 67, que no campeonaba Racing hasta el 2001. A propósito de historia, Paolo va a llevar la número 22, que era la que el dorsal de Diego Milito, un gran histórico y un ídolo de la academia, ¿no? Entonces, Paolo iba a llevar un,
una camiseta importante. Además, lo de Paolo, recuerden que tiene cuatro hijos reconocidos, Dani, Paolo. Entonces, también tiene obligaciones económicas por cumplir. Cuatro hijos, la mamá. No, pero aquí Paolo tiene con la cuenta bancaria que tiene la vida resuelta. No, eso es lo que dijimos acá. No tiene obligaciones como nosotros. Claro. No, lo mismo pensaba yo de ti, mi querido Jean Paul. Pero después no. Un panelista que se llama Eduardo Buitrón. Ojo que Paolo tiene cuatro hijos, que tiene tres hermanos, que tiene la mamá, el papá, la novia, se viene otro hijo. Jean Paul dice: Paolo, mantener 10 personas y a sí mismo, sobrado para toda la vida. Tanta plata tiene Paolo, mi Dios. Lo que ganó Paolo en su carrera deportiva, pone todo a plazo fijo y con los intereses tranquilo gana plata. ¿Tanto? ¿Sabes? Pero 10 personas, además, un ejército. Que tiene que mantener. Acuérdate, Jean Paul, que tuvo que pagar abogados, ¿sabes? Sí. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto ganó Paolo? No creo que haya sido más del 20% de su fortuna, ¿no? Además, acuérdate de que todos ellos ganan un montón por publicidad, o sea, bueno, con la publicidad lo puedes sopesar. Te soy sincera, también tratar de tener a Paolo Guerrero en una campaña es una inversión fuerte, o sea, yo como alguien de agencia te lo puedo recontra confirmar. Paolo es uno de los, si lo quieres contar como influencer, si lo quieres contar como celebrity, como deportista, uno de los más caritos para auspiciarlo. Debe ser. Así que ahí yo creo que tiene bastantes cosas resueltas, pero voy al hecho de que me encantó como lo dijo, cuatro hijos reconocidos, ya en el Perú no se sabe si hay más hijos, si no hay más hijos. Sí, hay que hacer la aclaración, ¿no? Después de lo que hemos visto con Renato Tapia, hay que hacer la aclaración. Unos cuantos comentarios para hablar un poco de la Sub-20, queremos escuchar la opinión de Ricardo Montoya, más que de la decepción a Sub-20, no, porque ya hemos hablado, pero queremos ver qué jugadores de esta Sub-20 han dado muestras de que se puede apuntar a ellos en un futuro para la selección mayor. ¿Cuántos goles anotará Paolo en Argentina? Nunca fue gran goleador de club, ¿verdad? Nunca fue un gran goleador de club, Paolo. No, ¿cómo no? En Flamengo, en Corinthians. Perdón. ¿Cuándo fue goleador de una liga, Paolo? De un año. ¿Nunca? ¿Cuántos goles metió en Flamengo y en Corinthians? No, podemos ver, definitivamente hizo goles, muchos goles, pero nunca fue goleador. Es el segundo máximo goleador extranjero del fútbol brasileño. No, está bien. Lo que estoy diciendo es que nunca fue goleador de un año, ni en Alemania ni en Brasil. Bueno, no fue Pichichi. Eso, a eso me refiero. Si cuenta la cantidad de goles que tiene Paolo en toda su carrera, a ver si hay algún seguidor que quiere decirnos cuántos goles ha marcado Paolo Guerrero en su vida profesional versus la cantidad de partidos, y veamos el promedio de gol de Paolo. Con esto no quiero bajarle la llanta a Paolo, me parece un delanterazo, pero yo sí creo que... No, goleadores como los de ahora, o sea, del nivel de los goleadores que tenemos ahora en el mundo, no está lejos. Para mí, Gianni Contreras, saludos, no maten a mi Paolo, mi capitán, que se retire dignamente. No lo estamos matando, mi querido Gianni. Todo el respeto para José Paolo Guerrero González, el hijo de Doña Peta. Paolo, ni mi ex me ilusionó tanto como tú, pensé que llegarías a Alianza, hoy muere un héroe y nace un villano. Pero no dependió de Paolo, aparentemente. O sí, ¿no? O sí, el año pasado sí, este año no. Yo creo que sí. Yo creo que Paolo chotea Alianza porque dice, yo creo que mi carrera puede tener un poco más para el extranjero, puedo hacer algunas cosas por allí que me convengan un poco más, y ya después volver a Alianza. Pero el tema es que Alianza le dijo, ok, ¿no vienes ahora? Sí. No vas a volver. Eso es lo que le ha dicho. O sea, orgullo más estrategia, finalmente. Ahorita Paolo no tendría lugar para mí en Alianza. Sí, exactamente, fue lo que comentamos hace unos minutos, de acuerdo con Dani. Roger Palomares, en el cilindro la U arruinó el centenario a Racing al empatarle 1-1 por la fase de grupos de Copa Libertadores 2003 con gol de Wilder Galicchio. ¿Y quién hizo el gol de Racing? ¿Quién se acuerda? A ver, en ese partido. No me acuerdo. Milovan Milosevic marcó el 1-0 para Racing. ¿El chileno? El chileno. Y después Wilder Galicchio empató para Universitario de Deportes. Y John Galicchio jugaba en... Creo que al poco tiempo se llegó a Racing, me parece. Pero Wilder era el hermano zurdo de Galicchio. Y era dirigido por Osvaldo Ardiles, ese Racing, ¿no? Y la U, el Tato Ortiz. Gracias por el comentario de Roger Palomares. Bueno, señores. Cuando llega John, era dirigido por Capa. Ya. Claro, exactamente. Capa creo que llega después... No, espera. Sí, claro. Capa llega después de Ardiles. Uriel Alexander Osorio Bravo. ¿Ustedes creen si Racing choca con Alianza en la Libertadores y Pablo le marca... ¿Lo celebra o no? Yo creo que sí, y se lo dedica al fondo blanquiazul por no quererlo. ¿Tú qué dices, Jean Paul? Esa es la eterna y trillada pregunta de los periodistas. ¿Celebras el gol si le marcas al equipo de tus amores? No, pero
No sé, la verdad. Yo creo que Paolo no lo celebra. Yo creo que Paolo tiene un gran respeto por, más que por los dirigentes o quienes toman decisiones hoy en Alianza, es por la hinchada, ¿no? Y ciertamente parte de la hinchada está influenciada por lo que los dirigentes deciden, ¿no? Uh-huh. Y el año pasado, ¿tomaron buenas decisiones los dirigentes? Sí. Este año creo que sí, porque han armado un plantel competitivo como para pelear el torneo local. No sé qué plantel más competitivo en el torneo local sea como el de Alianza, hoy, ¿no? Y por eso que se han ganado un crédito y la hinchada se influencia por eso. Pero después no, porque yo creo que Pablo nunca le fue el respeto a la hinchada, ni a Alianza. Yo creo que no. No, por eso que creo que no celebraré el gol. No de acuerdo, de acuerdo con eso, Ricardo. No, además hay linaje familiar, ¿no? Claro. O sea, claro. Exacto, claro. Justo iba a apuntar yo también a eso. Ahí. Yo creo que por la historia, lógicamente, no lo va a hacer, no celebraría un gol. Ustedes saben que... Pablo, yo lo veo, siempre lo he visto muy identificado con Alianza. Pero al mismo tiempo, como dijo Dani, ¿no? O sea, el año pasado él quiso todavía preguntarse de qué esto, para dónde apunto, o sea, qué más puedo darle al fútbol, y decidió seguir afuera. Bueno, pero, o sea, así, toda decisión tomó un riesgo y él la tomó. De repente clasificaron como Bahía, era figura, era goleador, no lo sé, pero no se le dio. Y por eso lo vamos a crucificar, no, para nada. O sea, Paolo es más de la última decisión de su carrera que tomó. Es más que eso. Paolo es mucho más que eso. Paolo es el estandarte de la selección peruana de la gran clasificación a Rusia 2018. No se lo olvide. Sí. No lo olvide nunca. Sí. Es que casi nos llevó al Mundial. Así de simple. Ricardo, cuéntale a la gente qué foto estamos viendo en pantalla. Ah, eso es una foto hermosa. Paolo Guerrero chiquitito con José González Ganosa, el gran caico, que da pena decirlo, pero fallece cuando estaba en su mejor momento, porque había, los primeros años cometía algunos errores infantiles, y cuando llega la madurez, cuando es el gran arquero de la Copa América, en el 87 justamente, pues ocurre el accidente fatal, la tragedia, y no pudimos gozarlo, ¿no? Ni a él ni a todo el grupo de chicos que estaban en ese avión. Pero ahí está Paolo chiquitito. Sí, Paolo Guerrero es del 1 de enero del 84, y Caico se nos fue un 8 de diciembre del 87. Esta foto puede ser probablemente del 85, ¿no? Tipo octubre del 85, por ahí me parece, con Paolo con añito. Creo que Paolo ahí tenía 2 años. 86. 3. Y Paolo es 8-4, o sea, eso debe ser 8-6, ¿no? Más o menos. 8-6. Sí, 8-6, yo también le meto 8-6. Un año en que Alianza. Sí, hermosa. Es el estadio de Matute. Ustedes saben que Alianza llega a la final del año 86 e increíblemente la pierde con un San Agustín plagado de jóvenes, ¿no? Plagado de Roberto, ¿no? Gol de Roberto Martínez. ¿De Martínez fue gol? ¿En la final? Así es, sí, Roberto Martínez. Y corrígeme si me equivoco, ese San Agustín era dirigido por Fernando Cuellar, ¿no? Si no me falla la memoria. Creo que sí. ¿No? Entonces, bueno. Ese fue el único título del Club Santos y se lo gana Alianza, ¿no? Un año antes del fatídico accidente, en un año 87, que Alianza también estaba derechito para jugar la final con la U, la primera mitad del 87 campeonó la U, la segunda mitad Alianza iba puntero, por encima de Unión Huaral, e incluso después del accidente se suspende el campeonato a buen tiempo, se retoma, Alianza cambia totalmente y termina llegando a la final y la juega con Universitario. Vuelve José Velázquez, Teófilo Cubillas, ¿no? Pero gana la U esa final 1-0 con gol de Fidel Suárez, un partido en que estuve presente yo como niño en el Estadio Nacional, además viéndolo en esa oportunidad. Se jugó en marzo del 88, me parece, ese partido, siendo la final del 87. En fin, momento de recordar a Paolo con Caico, una hermosa foto realmente. Bien, con esa camiseta roja, además, que atajaba muchas veces Caico, ¿no? y que el gran admirador, que también es arquero, Manuel Heredia, ataja de rojo en honor a la historia de José Caico González Ganosa. En fin, muchas cosas para contar, pero vamos a seguir avanzando con los temas. Queremos hablar de la Sub-20, Ricardo. Un poco más de lo mismo, ¿no? La otra vez, ayer nada más hice el ejercicio,
de a partir del nuevo milenio, del 2001 en adelante, comencé a ver todas las participaciones de Perú, todas. Ya, siempre eliminado, nunca clasificado al Mundial en la historia, y del 2001 en adelante solamente dos veces clasificó al hexagonal final, en el 2015 y en el 2017, con Ahmed y con el Chino Rivera. La cosa es que de todos esos partidos del 2001 hasta el de ayer con Argentina, se han jugado 54. 39 fueron derrotas, 39, por 9 triunfos apenas y 6 empates. Esto habla pues de una cuestión ya permanente, histórica, de lo mal que le va a esta selección. Pero siempre coincidimos también, amigos, compañeros, de que la madurez en el futbolista peruano tarda en llegar y termina en explotar mucho después de esta edad. ¿Qué jugadores tú has visto de este plantel de Jaime Serna que podrían servir en un futuro a la selección peruana? ¿Dónde ves que hay un poquito de talento para trabajar, Ricardo? Inmediato, poco, la verdad. O sea, en el futuro inmediato es poco, pero en el futuro, de acá a unos años, quizás sí. Hay 4 chicos que son interesantes, ¿no? ¿Quién es? En los lugares comunes, no. Creo que Aguirre es un chico que tiene un muy buen manejo de pelota. Uh-huh. Creo que Aarón Sánchez no es menos que lo que era Calen Salos. Eso no quiere decir que vaya a crecer lo que creció. Palabras mayores. No por eso, pero estoy diciendo, yo siento que no era menos que lo que era Callens a su edad. Yo recuerdo a Callens en la selección de Ferrín. Creo que Aarón Sánchez ahora era más que Alexander Callens en esa época. Lo que pasa es que Alexander Callens se fue a España y allí fue que dio el salto de calidad. Y Aarón Sánchez me parece que tanto partido le ha dado oficio. En el uno contra uno no es malo Aarón. Aarón en lo que es medio lento, pero en uno contra uno no es malo y tiene pase largo. Catriel Cabello es un jugador interesante, es un jugador y Dieter Vázquez también. Dieter Vázquez de lo mejor, un equipo, todavía le falta pulir algunas cosas, pero hay otros chicos que van a poder rendir también en el corto plazo. Yo creo que Anderson Villacorta va a ser importantísimo en la siguiente sub-20, por ejemplo, ¿no? Anderson, y el mismo chico Rojas van a ser importantes en la siguiente sub-20. A este equipo le faltó Grimaldo, ¿no? Sí. Y hay otros jugadores, por ejemplo, yo digo, si uno analiza lo que hizo, perdón, me he mandado un rollazo y ahorita le doy la palabra. Tranquilo. El chico Aranda, pues si uno lo ve, fue uno de los más bajos, uno de los chicos más bajos en el torneo. Pero uno tiene la sensación de que tiene un potencial enorme. Sigo pensando, o sea, lo he visto en otros partidos. Y me hace acordar a Advíncula. Advíncula también a los 20 años, pues era muy torpe y no rendía nada. Y era... Pero claro, Advíncula tenía ya desde esa edad un tesón y una ganas de mejorar que no sé si tiene Aranda. Pero Aranda yo siento que podría, bien trabajado por potencia física, y tuvo una copa muy mala, tuvo un torneo muy malo. Hay otros chicos que yo sí siento que no van a hacer carrera, me puedo equivocar, ¿no? Siento que hay puestos en los que no hay renovación, en el arco, por ejemplo. Bajito lo demás. Claro. Por ejemplo, Gilmar Paredes me parece un chico interesante atacando, pero ese no es, o sea, es muy chiquito, marcando punta. Entonces, sí. O lo mismo, el Carguayanqui también necesita otra corpulencia si va a jugar en ese puesto. Entonces, había una cuestión de somatotípica que también nos ha pasado factura. ¿Y Dieter Vázquez lo mencionaste, perdón, Ricky? Sí, Dieter Vázquez sí. Dieter Vázquez y Catril creo que fueron los más destacaditos de Perú. Ojalá que sea bien, que puedan pulir ese talento y que terminen de explotar Jean Paul más adelante, que es lo que siempre pasa, ¿no? Estoy tratando de hacer memoria. ¿Y qué jugadores peruanos a los 19, 20 años uno decía ya, wow, Farfán, Guerrero, Pizarro, Vargas, los que tuvieron un gran renombre internacional, a esa edad ya hacían pues una diferencia importante? Después, ¿quién más? Sí, pero ojo, algunos fue mal. Algunos que no llegaron, los que fueron promesas, ¿no? Un Cuquín, un Manco, un Pompo claro. Cordero, un Machito Gómez. No, y es una Caracha Balbín. Caracha Balbín. El Colorado. Sí. Y es una realidad que preocupa, ¿no? Porque probablemente la última gran o mejor sub-20 que hemos tenido fue la de Ahmed, ¿no? Y se juntó, felizmente para nosotros, una buena camada de jugadores, futbolistas,
con Benavente, con Loreja Flores, con Renato Tapia, en fin, con Gómez, que eran jugadores que hoy están en la selección mayor, ¿no? Salvo Gómez, pero que nutrieron a la selección mayor para que hoy tengamos un equipo más o menos armado. A mí lo que más me siempre me hace ruido en las selecciones menores es el tema de la fortaleza mental, ¿no? Yo siento que esta selección, como muchas otras, como la gran mayoría, entran a la cancha pensando que una presión de por una mochila así inmensa, una bola de nieve gigantesca que hace que no les dé la oportunidad de dar rienda suelta a sus mejores capacidades, ¿no? Y siento que para ellos es una limitación eso. Y más para esta sub-20, porque ha estado pues en un espasmo de ideas sobre lo que quería Roberano, sobre lo que hoy quería Serna. Habló el otro día Roberano y dijo que a mí no me llamaron cuando Serna tomó el mando porque esa información que yo tenía le pudo haber servido a esta selección. Bueno, nunca unieron ni siquiera ese tipo de conocimiento para que lo tuvimos acá Roberano, breve paréntesis, en el programa anterior, así que lo escuchamos acá mismo. Sí, claro. Entonces, más allá de que te parezca buen o mal técnico Roberano, pero esa información finalmente es valiosa, digo, te sirve. Entonces, creo que en esa confusión yo no veía una selección que colectivamente pueda dar fuego. Después hablar de individualidades va a ser cansino, porque yo digo, si es un equipo que colectivamente no rinde, ¿para qué matar a fulano, mengano, sutano? ¿No? O sea, yo digo, lo mato a este, lo mato al otro, y el otro, digo, pero si el equipo ha sido nada. Y no es culpa de los chicos, claro, además, porque no le dieron las armas para defenderse. No, o sea, si el equipo habría rendido, y dentro de ese rendimiento alto veo jugadores que han estado por debajo del nivel, digo, bueno, este no estaba para selección. Pero en realidad ninguno estuvo para la selección, ninguno. Salvo Caltrell, Cabellos, Aguirre, pero después yo no veo que haya habido un grupo de jugadores que me ilusionen. Lamentablemente no. Pero yo creo que principalmente es porque mentalmente entran derrotados. Y eso es un talón de Aquiles que, bueno, que habrá que corregir históricamente acá, ¿no? Gracias, Ian Paul, buen comentario, lo mismo de parte de Ricardo. Queremos leer unos comentarios del público, a ver rapidito, por favor, señor productor, si pudiéramos leer algunas opiniones, por ejemplo, esta de Uriel Alexander Osorio Bravo. A propósito, Daniela vuelve enseguida, estaba arreglando un tema de la computadora, nada más. ¿Qué le vas a pedir a la sub-20 si 2 años estuvo detenido el fútbol de menores y los clubes no le dan la oportunidad? Contratamos gente de edad antes de dar la oportunidad a la cantera. Y tiene razón totalmente con esto, Uriel, ¿no? La verdad es que el trabajo en las divisiones menores en los últimos 2 años ha sido nulo, nulo. Cambio de entrenador, cambio de jefatura de unidad técnica, y además desde la federación en sí, los clubes, tampoco es que hayan aparecido grandes chicos, ¿no? Grandes chicos, así que le espero una labor ardua a Chemo de Solar en su nueva función. Pablo, los Vallardigans, lo bueno de los chicos de la sub-20 es que están jóvenes, que se dediquen a otra profesión. No, malo, mataste, Pablo. No seas malo, ¿ok? Hay que seguir trabajando con los que puedan tener un talento, como el caso de Catriel, de Dieter, lo de Pinó, por ejemplo, que ha surgido un interés de un club de la MLS, lo puso hoy día José Varela en su cuenta de Twitter, y está negociando con Alianza, a ver si puede ir. Ojalá que vaya, porque para más va a poder jugar, o que juegue. Claro, y que juegue. Me he olvidado el nombre del equipo que lo estaba buscando a Pinó, pero es de la MLS en Estados Unidos, así que buena hora. Goicochea también. Dime, Ricky. No, me olvidé, no habíamos hablado de que de la MLS suena Luis Abraham en el Atlanta United. También, me olvidé de poner los temas. Atlanta United también se ha fijado en Luis Abraham, ojalá que se pueda concretar la incorporación del zaguero central peruano. Roger Palomares, esta sub-20 tendría que ser la base de la sub-23 que disputará el preolímpico en Venezuela el 2024. Así es, mi querido Roger, ojalá que haya mejoras sustanciales de la mano de Chemo del Solar. Bien, ahí están algunos de los comentarios. Somos Charla Táctica, estamos en Futboleros 2.0. Le agradecemos a todos su gentil sintonía, tanto en la cuenta de Twitter como en la de YouTube. Ya se tiene que despedir Ricardo. Les pido a Ian Paul y a Dani que se queden 5 minutitos más porque quiero hablar de unos temas más. Querido Ricky, ¿lo pasaste bien? ¿Todo en orden? Perfecto, perfecto. Tengo otra reunión virtual importantísima, impostergable.
Vaya a descansar, maestro. Un placer. Otro programa, maestro, que tiene con chao, chao, chao. Chao. Listo, esto. Chao, Ricky. Esto es Ricardo Montoya, un analista de charla táctica. Estamos trabajando con él por segundo año y la verdad que, modestia aparte, lo considero uno de los mejores analistas de fútbol del medio. Así lo digo abiertamente, lo tenemos aquí en charla táctica. Mi querido Jean-Paul, esto de la medida cautelar, habrás visto que la Federación presentó una modificación, una variación a la medida cautelar inicial que suspendía a todos los clubes de transmitir sus partidos. Ahora dicen, con mi consentimiento, con mi autorización, te dejo pasar tus partidos por Gol Perú, ¿no? El caso de la U, de Cienciano, de Boys, que tienen Manucci, ¿no? Es el otro equipo que tienen todavía contrato con Gol Perú. Ellos dijeron que en ningún momento fue su intención de que se interprete de esa manera la primera medida cautelar, pero al ser algo ambigua fue interpretada de esa manera por algunos clubes. Entonces yo te pregunto, ¿esto para ti es la solución al problema, mi querido Ian Paul? Bueno, yo creo que no, esto no va a quedar ahí. ¿Qué dice Ian Paul Cuadros? No, en absoluto, ¿no? O sea, es simplemente una especificación a lo que ya se había resuelto en relación a esta medida cautelar. Y te digo más, o sea, ya la federación incluso se había encargado. Yo intento ser abogado del diablo, en realidad. O sea, no intento ponerme en favor de uno ni del otro bando. Pero creo que ya la federación incluso había mandado no sé cuántos comunicados diciendo: señores de la U, de Boys, de Muni, de Manucci, los cuatro clubes que todavía tienen contrato con el consorcio, nosotros no nos oponemos a que ustedes transmitan los partidos de estos equipos con los que tienen todavía contratos hasta 2025. Es verdad. Si quieren pasar las presentaciones de estos clubes, ¿no? La noche crema, la tarde de Dil, la tarde de Rosado, lo que quieran, pueden hacerlo. O sea, a mí me pareció muy claro eso, muy claro. El tema está con los otros equipos, con los otros clubes. Alianza, por ejemplo. Alianza, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo digo, Alianza, Melgar, Binacional, que están metidos en el asunto, existen unos estatutos que están firmados desde el 2018, digo yo, ¿no? 18. O sea, no es que hace 3 meses sea una noticia nueva para ellos. O sea, esto no tendría que ser una novedad para los clubes. No, ¿qué está pasando? ¿Es un tema de qué? De plata, obviamente, porque creen que... Yo creo que es un tema más político que económico, ¿no? O sea, personal, sí, con el presidente de la Federación. Yo también lo mismo. O sea, a ver, por eso digo, no, yo prefiero no involucrarme mucho en el asunto, pero obviamente detrás del consorcio hay un poder económico y detrás de la Federación también hay un poder económico, ¿no? Entonces, está claro que ese poder económico que está detrás del consorcio hace mucho tiempo está divorciado de el poder económico que está detrás de la federación. En ese quiebre es donde creo que existen las divergencias, ¿no? Entonces, me parece que, reitero, es más un tema político que económico. Después tú me preguntarás quién tiene la razón. Ya cada uno saque sus propias conclusiones. Yo la conclusión es que hay un papel firmado. ¿Ah? De lo que te escucho, ¿sabes cuál es mi conclusión? Que la federación vino a avisar, oye, te estoy avisando, ¿no? Estatutos, comunicados, ¿no? Y nada, entonces lo que yo estoy interpretando es que para ti la federación quizás ha venido explicando esta situación ya hace tiempo. Y así no lo explique, o sea, si yo soy miembro, o sea, miembro de una asociación, en este caso la federación, que pertenece igual a la Conmebol, y que para bien o para mal, ¿no? Este grupo de clubes asociados aprobaron unos estatutos en el 2018, estén mal redactados, mal estructurados, mal planificados, lo que quieras, pero lo firmaron, la mayoría lo firmó, salvo Alianza, Cristal, no sé, creo que San Martín en su momento, pero la mayoría lo firmó. Entonces, si están tan unidos para algunas cosas, ¿por qué están tan desunidos para otras? Entonces, si en ese momento lo firmaron y en teoría es una cuestión legal o es algo que
que debería respetarse. Entonces me parece que lo la fotografía del momento es no se condice con lo que en realidad ya se venía proyectando hace 4 años, ¿no? Y bueno, después lo que vaya a pasar, ojalá que sea lo mejor para los hinchas, para los clubes, que no le bajen un poco el presupuesto de lo que ellos venían recibiendo año tras año. Creo que es lo más importante, que los clubes ganen. Pero después todo estaba muy advertido, todo estaba muy, muy escrito. Yo sabía que eso iba a pasar, ¿eh? Sabía que eso iba a pasar. Y después hay un tema político más que económico. Eso es lo que me parece. Muy buen análisis, muy buena información que comparte con nosotros Jean-Paul Cuadros, periodista de América Televisión, invitado para el programa de hoy en Charla Táctica con respecto a la medida cautelar, los alcances y el impacto que puede tener en el futuro del campeonato peruano. Ahora, Dani, de acuerdo a lo que dice Jean-Paul, la muy buena información que nos comparte, hay que ver ahora qué posición va a tomar Universitario de Deportes, por ejemplo, ¿no? Claro. Están diciendo, ya puedes pasar tus partidos por Gol Perú Universitario. Ellos han dicho que van a jugar. Y ahora supongo que después del 2025 ya se van a alinear con la federación, o no, porque también la información que tenemos es que hay un ofrecimiento muy importante por parte del consorcio para que la U renueve más allá del 2025, y en la U están diciendo, ojo, el consorcio me paga de esto. ¿Se lo podrá pagar 1190 Sports también? Es que eso es lo que también entiendo en parte a los clubes, o sea, no solamente a los que ya estaban con contrato con Gol Perú, sino también a los que no, como es el caso, por ejemplo, de Alianza, que, ok, imagínate, tienes una opción que te da 2 soles y tienes otra que te da 12 soles. No es el hecho, no es una comparación, no tengo los montos, pero obviamente te vas a sentir más seducido por alguien que te está ofreciendo mucho más, considerando, por ejemplo, lo que vale la marca Alianza, lo que vale la marca Universitario, a comparación de, sin menospreciar otros clubes, pero hay que ser sinceros. O sea, esos clubes como marca valen muchísimo más. Y ellos están esperando justamente que 1190 o les dé un pago muchísimo más alto de que ellos quieran recibir, y entonces eso lo encuentran en el consorcio. Más allá que esté viendo mal, entiendo en parte ese raciocinio porque es, oye, con esto, ¿quién sabe lo que puede hacer? La U pagar su deuda, Alianza puede aspirar a no solo la deuda, sino incluso más objetivos, porque está más saneado económicamente. Finalmente, no sé si eso vaya a ser lo correcto, si es que eso vaya a ser legal después de todas las cosas que están sucediendo, pero también había bastante descontento porque al inicio decían, no, que con lo de la medida cautelar igual no nos dejan transmitir los partidos, ya creo de que finalmente el hincha de la U va a poder ver los de local en Gol Perú y bueno, los otros. Se dice que va a salir este canal Liga 1 Max y había escuchado ahí que, digamos, en DirecTV iba a tener un precio adicional el nuevo canal. Eso no lo puedo confirmar, sería bueno tratar de... Lo había escuchado por ahí, no, es como rumor. Claro, pero tratemos de brindar una información que esté confirmada, ¿no? Pero ojalá que no sea así, porque si no los hinchas tendrían que pagar más para ver a sus respectivos clubes, mi querida Dani. Sí, antes de terminar, solo quería decir, siguiendo tu consejo, Julio, me puse a interactuar un poquito por los comentarios con los chicos acá que están escribiendo y me preguntan si soy una cuenta fake. No, amigo, soy yo. Soy yo, me puse a interactuar con ustedes a consejo de Julio. Sí, porque así vamos fidelizando a nuestros seguidores, ¿no? Si yo mismo me meto a chatear con la gente en la cuenta de YouTube, Dani también, eso nos mantiene a todos más unidos. Claro. ¿Querías acotar algo, Jean-Paul? No, solamente quería decir que me parece la fórmula o la ecuación tan simple como saber que uno cuando se inscribe, se suscribe a un club, a alguna entidad, obviamente tiene un reglamento, unos estatutos que respetar, ¿no? O sea, si tú no respetas el reglamento, el punto 3 de algún estatuto al club que ya tenés inscrito, regatas, el círculo deportivo y tal, no sé, lo que sea, obviamente que te van a desafiliar. Entonces, para bien o para mal, o sea, los clubes, los 19 clubes de la primera división están adscritos a la Liga 1 profesional que organiza la federación. Entonces, tienen que someterse a eso. O sea, ya entra otra discusión si lo que ellos hacen está bien o está mal, pero ya están allí, dentro de ese círculo. Y han votado además por unos estatutos, y por mayoría además, por mayoría. Entonces yo digo, si ya estoy ahí, ¿qué hago?
O sea, no me queda de otra, ¿no? Y no es aquí como que pensar, ah, no, pero a la U le ofrecen 20 millones de dólares anuales a partir del 2025 cuando acaba su contrato con el consorcio. O sea, ya no se trata de eso. O sea, acá se trata de que lamentablemente la U ya no puede decidir más allá del 2025. No lo puede hacer. Porque está dentro de un circuito en el cual ya no pueden, no tienen la facultad de negociar, ¿no? ¿Lo pudo hacer antes? Sí. Hoy ya no lo puede hacer, ¿no? Entonces, una decisión autoritaria de la federación puede ser. Una decisión que viene de FIFA, de Conmebol, en la que no están de acuerdo, puede ya ser. Todo lo que quieran. Esta figura, de acuerdo que está aprobado, Estatutos 2018, está clarísimo, esta figura de que la federación maneja absolutamente todo, ¿se ocurre en todos los países de la región, mi querido? Yo sé que en Argentina sí, pero no sé si en todos. ¿Eh? No en todos, pero es una... Al menos de lo que yo sé, es algo que poco a poco está pues involucrando a la mayoría de países, ¿no? Creo que en Argentina... Paraguay, creo que en Ecuador, no sé si algún otro país por ahí. Pero ¿Has tenido contacto con Lozano o algún presidente de uno de los clubes, del bloque de 8 clubes, y escuchar su posición al respecto? ¿Has tenido la oportunidad de entrevistarlos recientemente, me refiero, Apolo, no? No, todo lo que hemos, o al menos yo he escuchado, es de parte de la conferencia, de las dos conferencias de prensa que han dado los 8 clubes en cuestión, ¿no? Que me parece, la verdad, que afecta directamente la economía de estos equipos, sí. Principalmente a los equipos más potentes, ¿no? A los que tienen más arraigo. Llámense Alianza, la U, Cristal, etcétera. Porque si Alianza recibía 8 millones de dólares anuales, estoy completamente seguro que con la realidad hoy de Alianza no tendría que pedir menos de 10, claro, o 12. O sea, esa es la realidad de Alianza, porque es el equipo de campeón, porque está en Copa Libertadores, porque tiene una oferta futbolística distinta a la de otros años, porque llena estadios, porque, en fin, o sea, marqueteramente hablando, la verdad es que Alianza es un equipo que hoy es atractivo para prender el televisor y ver sus partidos. Entonces, que le ofrezcan menos de 8, obviamente me parecería algo que afecta a sus intereses. Pero yo parto del principio, y la raíz es lo que está firmado, ¿no? Lo que está legislado, lo que está escrito. Y lamentablemente para estos clubes hay algo que... Sí. Que bueno, que no pueden combatir, ¿no? Lo que yo creo es que los clubes no confían en la capacidad de negociación quizás que ha tenido la federación. Creen que pueden haber habido mejores postores para obtener mejores ingresos para los siguientes años en su derecho. Entonces, al final termina siendo también un tema económico. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno. Lamentable, ¿eh? Porque sí. Si yo fuera dirigente de Alianza, digo, me quedo con el consorcio. Exacto. Me van a dar más de lo que estaba ganando el año pasado. Obviamente yo quiero ganar más plata, y así se acabó. Pero entonces, ¿qué? Entonces, como el gran error es acá que no sé, como núcleo, o sea, como asociación, por eso existe la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de los 19 clubes, que se pongan de acuerdo, que conversen, que lleguen a un consenso, que elaboren, que unifiquen ideas, que vayan con una propuesta sólida en la federación y digan, ¿saben qué? Queremos hacer esto, pero no, pues... Cada uno dispara para su propio norte y en ese disenso es que finalmente toman este tipo de decisiones. Entonces, si tan fuertes a veces creen que son, ¿por qué ahora no les muestran? Es que no son fuertes, pues. No lo son. De repente nunca lo fueron. Entonces, creo que deberían hacer un autocrítica al respecto para que más adelante este tipo de decisiones no las afecte. Que creo que sí lo está haciendo hoy en día. Bueno, cortito y al pie, una pregunta para Jean-Paul y para Daniela. ¿Va a empezar el campeonato este fin de semana al próximo? ¿Sí se logran dar las garantías y el conflicto social baja? ¿O crees que este tema todavía entre federación y clubes se va a mantener, Jean-Paul? ¿Qué dices? No, este fin de semana no arranca, ¿no? No, el otro me refiero, ¿no? Ah, el otro,
Bueno, hay un estado de emergencia que va a terminar todavía el 14, si no me equivoco, el 14 de febrero. Uy, no, pero falta. Claro, porque lo prolongaron del 15 de enero al 14 de febrero. Entonces, un mes más. Entonces, si hay un estado de emergencia, si las manifestaciones continúan, obviamente la policía no se va a comer ningún muerto. O sea, muerto entre comillas. Me refiero a ningún hecho violento que lamentar. Alguna bronca, algún conato de bronca entre las hinchadas. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Lo dejo en realidad puntos suspensivos. ¿Cómo lo deja Dani? Yo la veo complicada, la figura la veo bastante complicada. Y no solamente por el estado de emergencia, sino también por o sea, más allá del estado de emergencia, es por todo este embrollo que está sucediendo, que es se tira la pelota entre el consorcio y la Liga 1, entre el consorcio y la federación, el consorcio y la federación. Siento que van a estar ahí en unos dimes y diretes con los 8 clubes también, que ok, quizás estás alineado, por ejemplo, con la U, con los que ya tenían contrato, y con los demás es un tema un poco más complicado, pero también por el tema del estado de emergencia, hay muchos, o sea, las carreteras congestionadas, no llega nadie por allí. O sea, no puedes viajar en carretera, no puedes viajar en avión a Arequipa, no puedes viajar a Juliaca, no puedes viajar, hace poco cerraron Cusco, ahora está abierto, pero ponte a pensar en ello. O sea, la gente dice, ¿qué? ¿Cómo no va a empezar la liga? Claro, se puede. Las condiciones de este momento es imposible, por eso preguntaba. Deportivo Pasto ha venido en un vuelo, ha salido de Arequipa en un vuelo humanitario. Imagínate. Sí, ya se fueron, menos mal, por lo menos. Sí. En fin, la situación ahora es imposible jugar al fútbol en este momento, por eso quizás para el próximo fin de semana, Dios mediante, se pueda lograr de alguna medida controlar un poco la situación. Pero Julio, no sé a quién le cayó mejor el contexto, la coyuntura actual, ¿no? Si a la federación o a los clubes. Al final hasta les podría haber terminado sirviendo este conflicto social como para seguir, ¿no? Solucionando esos temas. Que si no fuera por eso, estoy seguro que la federación ya habría dado el visto bueno para que se juegue la primera fecha de la Liga 1. Estoy seguro. Incluso las programaciones las anunciaron y todo, ya está todo listo. ¿Y quién hubiera pasado, por ejemplo, el partido de Alianza, que no tiene contrato con nadie todavía? Bueno, se supone que este nuevo canal que han abierto y que iba a ser transmitido por la plataforma, o la parrilla, como se diría antes, de DirecTV, que también iba a entrar a la parrilla de Vez Cable. O sea, pero Alianza no se ha alineado con la Federación ni con 1190 Sport ni con nadie. No, pero se supone que Alianza está dentro de la circunscripción de la Federación. O sea, pero eso está implementado. La conferencia de prensa dijeron no vamos a jugar. Sí, claro, claro. Entonces, sí, claro. Si es que ese es otro tema, ¿no? Si Alianza se presentaba o no. Claro. Pero, por ejemplo, equipos como Cristal, que ya están alineados con la federación, ese partido sí va a ser transmitido por la parrilla de DirecTV o la parrilla de Vez Cable. Sí, tal cual. Bueno, últimos comentarios para ir despidiendo el programa, por favor, señor productor, mi querido Manrique, Sebastián Manrique, hijo de Alex Manrique, un productor de años de fútbol en América. Tenemos la suerte de trabajar con él acá en Charla Táctica. Roger Palomares, ¿qué hay de cierto que Ayacucho podría ser incorporado al torneo y se pasaría a jugar con 20 equipos? Dice Roger Palomares. Ha sacado su comunicado recién a Ayacucho. Otras cosas es que le han quitado 8 puntos a Boys hoy, ¿no? Y que Boys, por supuesto, va a pegar. A Muni le han quitado la licencia, igual a Binacional, también van a apelar. Imagínense que ya se hubieran jugado 2 fechas de campeonato y recién sacan estos comunicados la gerencia de licencias. La verdad es que es tremendo cómo se manejan algunas cosas. No hay una información oficial todavía con respecto a lo que dice Roger, pero Ayacucho está diciendo, tenemos el derecho de jugar en la Liga 1. Que no te sorprenda que pase eso, que no te sorprenda. Está el comunicado precisamente de Ayacucho donde dice, por si acaso, a Muni le ha quitado 8 puntos. Y nosotros queremos jugar. Está rápido, Sebastián. Está rápido, ¿no? Da el palo a las tías, como el viejo, ¿no? Como el viejo también era rapidito ahí con fútbol en América. Está bien. Bien, mi querido Sebas, ese es el comunicado precisamente que hacía referencia del equipo Ayacucho Fútbol Club, ex Intigas. Bueno, un par de comentarios más ya para no olvidarme de la gente y nos vamos yendo ya, porque mira, eso es tardísimo ya.
Tardísimo, mi querido Sebas. Bueno, mientras me ponen los comentarios, solamente ya vamos agradeciendo, mi querido Jean Paul. Te mando un abrazo, que te has quedado con nosotros hasta el final. Ha sido mucho tiempo, pero creo que el programa ha quedado bastante bien. 45 soles dijeron que sería el adicional al mes por Liga 1, según dijeron en otro medio. Habrá que esperar esa confirmación. Jean Paul, te mando un abrazo y te reitero las gracias y el cariño y el respeto que te tengo. No, nada, Julio. A ti, a Dani, un abrazo para ambos. También a Ricardo, que estuvo conectado. Al gran Sebas Manrique, que está ahí produciendo el programa. Uh-huh. Cuando quieran, ¿no? Hoy sí se me complicó en el ingreso, porque bueno, venía del sur, pero bueno, llega a tiempo, o creo. ¿Qué playa te fuiste, hermano? ¿Qué playa te fuiste? Cuéntale a la gente. Mira, hay una playa que me gusta porque tiene la facilidad de que cualquier pedido se lo ponen ahí en la mesa al borde del mar. ¿El silencio? Pocas restricciones. Uh-huh. No te revisan nada, el parqueo está ahí, ves tu carro a 10 metros de donde está, de tu ubicación. ¿Cuál? ¿Para ir? Punta Roca. ¡Punta Roca! ¡No! En Punta Rocas a mí me encanta, hay un ceviche buenazo en un restaurante llamado Macas que está frente al mar, es mi favorito de todo. Lo recomiendo demasiado. Todas las facilidades, todas. Punta Roca. De ahí sí. Ya me preguntarás qué mar más me gusta por ahí, pero... Pero si es un día así tranquilo, como para ir a comer algo, tomar algo, tranquilo, Punta Roca. Así que... ¿Cervecita heladita también sirvieron ahí? Con este sol. Mira, llegué como a las 11 de la mañana, estaba medio nublado, pero a partir de la 1 de la tarde, el gringo se abrió. Obviamente, ameritaba. Qué bueno que la hayas pasado bien, amigo. Dani, querida, gran programa. No, gracias a todos los que han estado conectados, gracias a Jean Paul sobre todo por haber estado aquí con nosotros, también a ti Julio, a toda la producción, y me ha dado risa porque mientras que he estado interactuando ahí en los comentarios me preguntaban si era una cuenta fake, no, soy yo, repito, me preguntaban por ejemplo por Nair y Alessio son amigos de la infancia, son vecinos, entonces a Nair la conozco desde hace tiempo. Nair, la portera de Gol Perú, ¿no? Y sí, Alessio, media naranja. Sí. Entonces me preguntaban y yo, no, son amigos de toda la vida. Y bueno, o sea, lindo poder... ¿Media naranja es amigo también? Digo. ¿Qué? Escuché media naranja y al mismo tiempo amigo, no entendí esa fórmula. No, mi media naranja es Alessio, sin embargo, Nair y él son amigos de toda la vida porque viven al frente. Entonces, ahí va el detalle. Y era lo que trataba de poner en los comentarios. Y ya, bueno, para cerrar, nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el lunes conmigo en Encaradoras a las 6:30, el martes acá de nuevo en Charla Táctica a las 9:00 p.m. ¿Dónde la pasas mejor, en Charla Táctica o en Encaradoras? Te puse en compromiso. Son dos cosas completamente distintas. Yeah. Y lo puedes ver de verdad desde mi forma de vestirme hasta mi forma de hablar. En Encaradoras es algo de que van un poco más... O sea, chungueamos un poquito más, hay una interacción un poco más fuerte por el hecho de que leemos a cada rato comentarios y son comentarios así, ¡guau! Empiezan a salir como locos y estoy sin lentes porque como me da directamente los flashes, no veo casi nada. No obstante, yo de acá no leo, o sea, veo borroso. Entonces, incluso en Encaradoras cuando leo me pongo los lentes porque no leo nada. Y acá es algo un poco más de diálogo, un poco más de análisis directo, concreto, y también yo nutrirme de los puntos de vista de Ricardo, de Sammy, que no lo veo hace tiempo, de Lalo, de Jean Paul, de los invitados que vienen, y claramente de ti. Así que esa es la diferencia que, por ejemplo, hay... El director. Sí. Estoy siguiendo el legado de nuestro gran amigo Felipito Tijero, que era el director de Charla Táctica y que ahora está en el cielo. Y él siempre me decía, ¿no? Yo soy feliz haciendo Charla Táctica. Y he querido continuar, entre otras cosas, su legado por eso, ¿no? Y estoy muy contento con la sintonía que tiene el programa ahora, con la gran cantidad de seguidores que hemos ganado en Twitter, por ejemplo. Estoy muy contento con el crecimiento del programa. Y vamos a seguir con eso, agradeciéndole a Erico Soles que ha vuelto a confiar con nosotros para esta temporada en Futboleros, así que le vamos a seguir metiendo. Bueno, nada, se acabó el tiempo. Jean Paul, te voy a contar algo personal por WhatsApp, pero te digo algo nada más acá, que me estoy mudando a Nueva York, ya me voy de con Erico y ya te voy a contar detalles de por qué. ¿A qué parte de Nueva York? Me voy a New York City,
para empezar. Yo sé que es una ciudad que te gusta visitar, así que ahí habrá oportunidad seguramente de poder encontrarnos. Mira, no voy a estar en Nueva York, pero sí me voy a en febrero, el próximo mes. Me voy a Miami en realidad. Bueno, es un poquito más lejito. Sí, pero en cualquier momento te caigo, así que ordename un cuarto, una cama, por lo menos. Sabes que acá siempre hay espacio para los amigos como tú, hermano, así que cuando quieras. Bueno, por si acaso, Jean-Paul, en este lugar donde estoy, en mi casa de Connecticut, acá se acaba de dormir Jean-Paul Cuadros en alguna oportunidad. Sí, claro. Una noche larga. Sí. Que tuviste que manejar, alquilaste tu autito. Pero bueno, nada. Oye, 1:42. Les cuento que este es el programa más largo de la historia de Charla Táctica. Mira, tan bueno ha estado que se ha pasado el tiempo volando. Ha sido una felicidad compartir el programa con ustedes. Con nosotros va a ser hasta el martes a las 9 de la noche. Chau.